Buenos días, mi querido público, el guapo enmascarado al habla, solo pasaba para avisarles que este fic no es mío, link del autor como de la historia en la descripción del vídeo. Y si el destino lo permite, espero verlos en otra ocasión, sayonara. Capítulo 16. El gran estafador es digno. No me importa si lo hago. Escuchando del maestro Owai que puede tomar tantos como quiera, no hubo duda en los movimientos de Leo mientras agarraba tantos melocotones del suelo como podía. Afortunadamente la túnica que el palacio de Jade le proporcionó fue suficiente para caber varios más melocotones haciendo una cesta improvisada con la tela de la bata. Mientras tanto, el maestro Owai simplemente lo miró fijamente y observó cómo Leo tomaba de 10 a 20 melocotones únicamente del suelo. Nadie sabe por qué hay tantos melocotones en el suelo, aunque aún no es la temporada de otoño. Gracias. Supongo. Después de que Leo terminó de recolectar melocotones y todo su cuerpo ya estaba lleno de dicha fruta, Leo agradeció al maestro Owai con una ligera incertidumbre en su voz, esperando que la vieja tortuga revelara de alguna manera que todo era una prueba y que había fallado o algo así. Afortunadamente, nada de eso sucedió y el maestro Owai le permitió a Leo salir impune. Entonces ese eras quien solías ser, Leo. El maestro Owai susurró misteriosamente para sí mismo, sus ojos compartiendo el mismo brillo misterioso en ellos. Casualmente, Leo sintió un repentino escalofrío en la espalda, como si un fantasma acabara de pasar a su lado. ¿Qué fue eso? El maestro Owai no está pensando en castigarme por esto, ¿verdad? Leo murmuró para sí mismo, notando que debía ser cauteloso en su camino de regreso. Ahora bien, su problema actual sería dónde debería almacenar todos estos melocotones. No puede simplemente comérselos todos a la vez. O tal vez pueda, pero uno a la vez mientras limpia el palacio de Jade. Cuando Leo comió el melocotón por primera vez, sintió que todo el cansancio por la limpieza constante se desvanecía y, en cambio, su cuerpo ahora rebosaba energía. Como si su resistencia acabara de duplicarse. ¿Cómo está él ahora? Acercándose a Tigresa y al resto de sus estudiantes que estaban uno al lado del otro en el campo de entrenamiento, el maestro Shifu pidió su informe. Anteriormente, después de indicarle a Leo dónde y qué limpiar, también ordenó a sus alumnos que vigilaran a Leo para ver si realmente limpiaba todo el palacio de Jade. Y ahora, ha pasado un día entero y decidió que es hora de pedirles el informe a sus alumnos. Él, limpió todo, maestro. Fue Tigresa quien respondió hace un momento. ¿Todo? No esperaba que él realmente lo hiciera. Muy bien entonces, supongo que le enseñaré algunos movimientos y veré si puede continuar su estadía aquí. El maestro Shifu quedó atónito por la respuesta antes de responder, murmurando la última frase para sí mismo. Pero. Tigresa continuó de repente. ¿Pero? ¿Pero qué, Tigresa? También hizo un buen lío. ¿Desorden? El maestro Shifu levantó una ceja ante eso. ¿Qué tipo de lío? ¿Qué diablos está pasando aquí? Al llegar al salón principal del palacio de Jade donde residían los viejos artefactos de los maestros de Kung Fu anteriores, el maestro Shifu se sorprendió al ver a Leo desmayarse en el suelo mientras se podían ver varios melocotones esparcidos por todo el suelo. Normalmente, el maestro Shifu estaría un poco enojado por esto, sin embargo, al ver los familiares melocotones en la mano inconsciente de Leo y en el suelo, lo primero que pasó por su mente fue que Leo de alguna manera robó los melocotones y se los comió todos sin pedir permiso. Los melocotones que su maestro cultivó durante cientos de años. Ya sabes, incluso el propio maestro Shifu es muy considerado y cuidadoso a la hora de comer los melocotones que Masero Owai le proporciona, tratándolos como si fueran tesoros. Solo para que este recién llegado los consuma imprudentemente. Justo cuando el maestro Shifu estaba a punto de gritarle y gritarle a la pantera negra dormida, alguien llegó e hizo que la sangre del maestro Shifu se helara. Eso sí que es un desastre. Comentó el maestro Owai con un toque de alegría y diversión en sus ojos. Mientras tanto, el maestro Shifu rápidamente se acercó a él, seguido por los cinco furiosos, quienes inclinaron la cabeza con respecto al fundador del Kung Fu. Maestro. Él, yo, Al tratar de encontrar una buena razón, el maestro Shifu no logró encontrar ninguna y, en cambio, se convirtió en un desastre tartamudo. Está bien, maestro. Fui yo quien le dio a los melocotones.
El maestro Oguai levantó la mano para que el maestro Shifu se detuviera y continuara. Tiene derecho a decidir cómo, cuándo y dónde comerlo, así como nuestro destino, cómo encontrar nuestro camino, cuándo iniciar nuestro viaje y dónde buscar respuestas. Tal como se esperaba, el maestro Oguai no puede vivir sin pronunciar una sola palabra sabia. Yo, ya veo. Parece que el maestro Shifu quería dar una explicación, pero al escuchar las sabias palabras del maestro Oguai, solo puede detenerse y mirar al dormido Leo antes de suspirar derrotado. Algo como esto debería ser suficiente para enojar a cualquiera en su sano juicio, este hombre está deshonrando nuestro palacio sagrado. Realmente no puedo entender cómo funciona su mente, maestro. El maestro Shifu declaró con decidida lealtad devota a las reglas que se implementan en el palacio de Jade. Entonces no lo hagas. El maestro Oguai solo dio dos palabras como respuesta antes de alejarse, dejando al maestro Shifu mirando su caparazón con expresión aturdida. Maestro. Al ver a su maestro así, Tigresa se sintió extraña. Quería enojarse con el indiferente recién llegado, a quien le gustó lo que dijo el maestro Shifu, deshonrando al palacio sagrado. Sin embargo, sabía que debía conocer su lugar y no dejarse llevar por las emociones. Aunque parece que su propio maestro es el que se deja llevar por las emociones. Tráelo a su habitación, es la que está al lado de Crane. Y que los sirvientes limpien este lugar. Asegúrate de que no quede ningún rastro de suciedad en este lugar. Después de dejar esas órdenes, el maestro Shifu colocó sus manos detrás de su espalda antes de alejarse a un ritmo normal, su rostro parecía sumido en sus pensamientos. Sí, señor. Leo no sabe cuántas horas han pasado desde que se fue a comer duraznos. Al principio, era solo un durazno común que comía cada vez que se cansaba de limpiar, sin embargo, su cuerpo seguía deseando el durazno como si fueran drogas hasta que llegó al punto en que Leo no pudo detenerse y probablemente debido a la euforia y su cuerpo casi explotando de todos los estados de satisfacción, felicidad, excitación, etc. Antes de que Leo se diera cuenta, ya se había desmayado y ahora se despertó en una nueva habitación. Lección aprendida, no vuelvas a comer esos melocotones. Leo se dijo aturdido, tomando nota en el fondo de su mente. Afortunadamente, por alguna razón, sintió que había vuelto a la normalidad, ya no sentía ninguna necesidad de comer melocotón ni adicción a él. Esa vieja tortuga definitivamente está cultivando hierba en su fondo bajo la apariencia de un melocotón. Gruñó Leo. Con suerte, logré limpiar todo el palacio de Jade, lo cual debería ser el caso o de lo contrario no estaría en esta sala. Deslizar. Finalmente estás despierto. Es hora de entrenar por la mañana. De repente, la puerta corrediza frente a Leo se abre y ve a Tigresa mirándolo con la misma cara fría habitual. Antes de que Leo pudiera siquiera responder, Tigresa cerró la puerta corrediza en su cara. Pensé que la razón por la que tenía frío en la primera película es porque Po le robó el título de Guerrero Dragón, pero al ver esta actitud de ella a pesar de que no fui elegido como el Guerrero Dragón, creo que es parte de su personalidad estar así de frío. Quiero decir, recuerdo que el maestro Shifu rara vez le mostró preocupación en su infancia, ya que el maestro Shifu todavía está atormentado por el dolor que le causó su anterior alumno, Taelung. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Leo de repente notó que la puerta corredera estaba nuevamente abierta. Hola, ¿estás bien? Ayer estabas literalmente hecho un desastre, como yo cuando me emborracho. Esta vez, en lugar de Tigresa, era Mono quien estaba parado junto a la puerta corrediza. Estoy bien. Gracias por preguntar. Escuché de la maestra Tigresa que el entrenamiento de la mañana comenzará pronto. ¿Puedes guiarme hasta allí? No creo saber dónde estoy ni hacia dónde voy. Oh, claro. Puedes seguirme, estaba de camino allí. Claro, espera un segundo. Bueno. Después de que Mono abandonó la habitación, Leo decidió echar un vistazo rápido a su estado, queriendo ver si hay algún tipo de cambio y también aceptar la misión que recibió. Título de la misión. De limpiador a maestro misión principal. Termina la prueba final antes de convertirte en un estudiante oficial de Kung Fu bajo la guía del maestro Shifu. Completado. Misión secreta. Descubre el melocotonero de la sabiduría celestial y come un melocotón completado. Recompensas. Recompensa principal. 5% de la plantilla Black Panther, 5 boletos de gacha, una fregona. Afirmar. Recompensa secreta. Boleto de viaje universal de rango de 1 semana. Afirmar. Al ver esto, Leo se sorprendió.
¿Quién hubiera esperado que la búsqueda secreta estuviera realmente relacionada con lo que acaba de hacer ayer? Puede que a otros les parezca una coincidencia, pero para Leo, no lo es. Génesis, ¿estás manipulando las misiones para que yo pueda realizar las misiones secretas? Leo expresó sus sospechas. ¿De qué estás hablando, Leo? No tengo absolutamente ningún control sobre las funciones de Kest y Subkest ya que va en contra de mis protocolos y políticas. Escuchar la respuesta de Génesis hizo que todo se volviera más sospechoso. Desafortunadamente, no puede hacer que Mono espere afuera, por lo que decidió resolver esto más tarde después del entrenamiento de la mañana. Capítulo 17. El arco de entrenamiento del gran estafador. En el campo de entrenamiento, se puede ver a Leo y Mono caminando uno al lado del otro. Oye, solo una pregunta. ¿Solías trabajar para esa tienda de fideos, verdad? Mono preguntó de la nada. ¿Sí? Dijo Leo confundido, sin saber por qué Mono le preguntaría esto de repente. Bien. ¿Entonces eso significa que puedes cocinar esos deliciosos fideos? Mono miró a su alrededor con cautela antes de susurrar, actuando como si estuviera haciendo algo ilegal. ¿Sí? ¿Hacia dónde te diriges con esto? Vayamos al grano. Bien, lo siento. Verás, necesitamos un cocinero. Literalmente, ninguno de nosotros sabe cocinar bien y es posible que aún no lo sepas. Una vez más, Mono miró a su alrededor con cautela, pero esta vez fue más corto antes de continuar con el mismo susurro. La tigresa es muy mala cocinera. Tenemos este horario que decide cuándo y quién va a cocinar durante todo el día y hoy es el turno de tigresa, por favor no me hagas comer su comida otra vez. Ni siquiera quiero llamarlo comida. Al mirar la cara de Mono, que parece haber pasado por la guerra de Vietnam, no sé si reír o simpatizar. No sabía que Tigresa era mala cocinera. Leo se dijo a sí mismo con una expresión de comprensión en su rostro. Después de unos segundos, Leo repentinamente permaneció en silencio, lo que puso a Mono un poco nervioso, lo que le hizo pensar que Leo se negaría. Seguro. No me importa. De hecho, me gustaría cocinar para ustedes. Para alivio de Mono, Leo respondió poco después y con un toque de emoción en su voz. Oh, está bien, eso suena bien. Mono tartamudeó un poco mientras respondía, sin saber por qué Leo se emocionó de repente, al final solo lo repasó ya que Leo tuvo el honor de cocinar para los 5 furiosos. Después de todo, son bastante famosos, así que es bastante normal. Sin que Mono lo supiera, el entusiasmo de Leo estaba lejos de lo que suponía. En cambio, su emoción provino de la pantalla transparente frente a Leo que no es visible a la vista de Mono. Submisión. Submisión 15. Conviértete en el cocinero de los 5 furiosos recompensa. 0,001% de la plantilla Black Panther todos los días que cocines para ellos. Interactuar con personajes principales es realmente una guarida de abundantes recompensas. Los ojos de Leo estaban llenos de emoción, especialmente después de ver la recompensa. Seguro que puede parecer pequeño, pero viendo que puede recompensarlo casi todos los días mientras cocine para los 5 furiosos, es como tener un ingreso pasivo de un porcentaje de plantilla. Ahora que lo pienso. Olvidé reclamar la recompensa de Kest Cleanerto Master esta mañana. Leo se dio cuenta de repente, pero justo cuando estaba a punto de abrir la interfaz de Kest para reclamarlo, fue repentinamente interrumpido por Monkey. Finalmente estamos aquí. Al mirar hacia arriba, vio al resto de los 5 furiosos junto con el maestro Shifu, parados en medio del campo de entrenamiento. Finalmente has llegado. Te tomo bastante tiempo. Empecemos con nuestra rutina matutina. El maestro Shifu luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las largas escaleras. ¿A dónde vamos? Al ver que los 5 furiosos comenzaron a seguir la cola del maestro Shifu, él también hizo lo mismo y le preguntó a Mono quién estaba a su lado. ¿O esto? Es solo un trote matutino antes de empezar el entrenamiento propiamente dicho. Mono respondió causalmente, aliviando el nerviosismo en el corazón de Leo. Y pensé que comenzaríamos golpeando rocas o árboles y esas cosas. Leo silenciosamente suspiró aliviado. Mierda. Prefiero golpear árboles y rocas que esta mierda. Leo maldijo en voz alta pero dentro de su mente. En cuanto a por qué. Después de bajar las escaleras, el maestro Shifu comenzó a arrojarles una gran roca a cada uno antes de indicarles que las llevarán de regreso al campo de entrenamiento.
Normalmente, eso no sería un problema para Leo, pero el maestro Shifu dijo que el último lugar llevaría otra roca al día siguiente. Así que ahora Leo está luchando por su vida mientras corre escaleras arriba con una enorme roca en la espalda. Afortunadamente está en el quinto lugar. ¿Quién queda en último lugar? Fue la desafortunada Viper. Con su pequeña estatura, solo puede estirar todo su cuerpo para envolverse alrededor de la roca antes de subir las escaleras. Sin embargo, esto disminuyó su velocidad en aproximadamente un 90%. Leo no puede culparla por haber nacido como una serpiente, aunque está agradecido de que ella esté en el último lugar, ya que ahora no tendrá que sufrir mañana al tener otra roca mañana. No te preocupes, Viper, mañana te atraparé algunos roedores para animarte. Leo hizo una promesa en secreto en su corazón. Se sintió mal porque Viper estuviera en el último lugar. Después de que llegaron al campo de entrenamiento, se puede ver que solo Leo respiraba con dificultad y casi se desmayó en el suelo, mientras que los cinco furiosos solo sudaban ligeramente, pero no parece que estuvieran sin aliento. Víbora. Mañana llevarás dos piedras. El maestro Shifu dijo estrictamente y antes de que Viper pudiera responder, el maestro Shifu continuó. Muy bien, estudiantes. Es hora de entrenar. Vamos al salón de entrenamiento. Tan pronto como el maestro Shifu dijo esto, todos rápidamente miraron a Leo, confundiéndolo un poco. ¿Hay algo en mi cara? Maestro, ¿y él? Preguntó Tigresa mientras señalaba con el dedo a Leo. Va a empezar por lo básico. Respondió el maestro Shifu antes de caminar y ser seguido por sus alumnos una vez más. Tan pronto como llegaron al salón de entrenamiento, Leo finalmente recordó este lugar familiar. Aquí es donde Apo le pateó el trasero a un muñeco de madera. Leo contuvo la risa al recordar esa divertida escena. Una vez que llegaron, los cinco furiosos no esperaron más y ocuparon sus propios espacios. Tigresa está entrenando en el enorme cuenco, Mono entrena junto con Víbora como un dúo, Mantis está practicando sus movimientos y Grulla está volando mientras esquiva varios flechas con puntas ardientes. Ver todo esto hizo que Leo sintiera envidia. Obviamente él también quería hacer esos movimientos. Todo el mundo ama el Kung Fu porque se ve fantástico, pero el proceso que hay detrás está lejos de serlo. El dolor, el trabajo duro y la sangre derramada por el individuo es lo que los llevó a ser increíbles a los ojos de quienes no saben luchar, especialmente los niños. Y ahora, Leo, que solía ser parte de aquellos que no saben pelear, ahora pasará por el duro y doloroso proceso para convertirse en un exitoso maestro de Kung Fu. ¿Tiene miedo? Un poco sí, pero está decidido. Puede que no tenga ninguna razón para volverse decidido como aquellos que tienen sueños y metas que los empujan a soportar el proceso, pero Leo podría decir con confianza que está decidido porque quiere su futuro mejor que su vida pasada. Ven conmigo, Leo. Apartándolo de sus pensamientos, Leo rápidamente siguió hacia donde caminaba el maestro Shifu. Y tal como el maestro Shifu dijo antes, realmente comenzó con lo básico, que es el muñeco de madera que ahora está frente a Leo. Al lado estaba el maestro Shifu quien miraba y escudriñaba a Leo, como si estuviera diciendo derrota a este muñeco antes de pasar al siguiente nivel. Y entonces, Leo ahora se paró frente al muñeco con una expresión extraña. ¿Por qué parece un oso? ¿Hay alguna razón detrás de esto? Leo se preguntó esto a sí mismo antes de sacudir la cabeza, dejando el pensamiento atrás de su mente. Cualquiera sea el motivo, no es asunto suyo. Está bien, probémoslo por ahora. Luego, Leo usó el 50% de su fuerza y lanzó un golpe directo hacia el muñeco. ¡Polla! Para sorpresa de Leo, el muñeco no logró tocar el suelo detrás de él, sino que se elevó hacia Leo, quien rápidamente lo bloqueó cruzándose de brazos. Estallido. Maldición. ¿Por qué duele más que mi golpe? ¿No se supone que debe reflejar mi ataque hacia mí? Mientras Leo se quejaba mentalmente, en la superficie no mostraba ninguna emoción, como si el dolor en sus brazos no se diera cuenta. Sería vergonzoso si mostrara una expresión de dolor solo por el muñeco de madera. Para tu información, este muñeco de madera es solo lo básico. De nuevo. Instruyó el maestro Shifu con voz severa, expresando su insatisfacción por el ataque de Leo hace un momento. Leo asintió con la cabeza y golpeó al muñeco de madera una vez más, pero esta vez con toda su fuerza y estaba preparado para el contraataque.
Como esperaba, el muñeco cayó hacia atrás, pero su cabeza estaba a solo unos centímetros del suelo antes de volver a levantarse, pero más rápido que el anterior. Afortunadamente, Leo estaba listo y esquivó el muñeco de madera, solo para recibir un golpe en la espalda. ¡Qué patético! Estás esquivando un objeto inanimado. Resulta que fue el maestro Shifu quien lo abofeteó hace un momento. ¿Qué se supone que haga? Leo preguntó con confusión. Se supone que debes bloquearlo. No importa lo doloroso o fuerte que sea. Es parte del entrenamiento. Nunca pasarás al siguiente nivel a menos que hagas que la cabeza de este muñeco toque el suelo y bloquee su contador con éxito. Ahora de nuevo. Al escuchar las palabras del maestro Shifu, Leo reflexionó sobre cómo hacer que la cabeza del muñeco toque el suelo. Obviamente, solo usó el 100% de su fuerza en ese golpe anterior, pero no tocó el suelo. ¿Qué significa eso? No puede simplemente usar su fuerza. Debe usar una técnica. Una técnica de boxeo. Recuerdo haber visto a Jimeno Hippo y haber aprendido a usar la fuerza de todo el cuerpo para dar un golpe muy fuerte. Capítulo 18. Mensaje. Este capítulo era una palabra de agradecimiento del autor por ver su fic, así que nos lo saltaremos. Capítulo 19. El arco de entrenamiento del gran estafador, 2. Recordando la técnica de boxeo que vio de Hajimeno Ippo llamada Demsei Roll. Ahora, normalmente uno podría pensar que Leo comenzaría a balancearse de izquierda a derecha y lanzaría una ráfaga de golpes hacia el muñeco de madera. Equivocado. El punto clave del Demsei Roll es que el usuario de la técnica puede usar el balanceo de su cuerpo para usar todo su peso corporal para dar un golpe muy fuerte, excediendo el 100% normal de su fuerza de golpe. No puedo creer que esté haciendo algo que solo vi en un programa de anime japonés. Si el yo pasado de Leo se enterara de esto, sin duda definitivamente se reiría de él. Pero ahora es diferente. Recuerdo que era esta postura y esta. Lo primero es lo primero, Leo entró en la postura del Demsei Roll según sus recuerdos. Y luego balanceó mi cuerpo. Luego, Leo comenzó a balancearse de izquierda a derecha, para gran confusión del maestro Shifu, incluidos los cinco furiosos que se detuvieron en seco y desviaron su atención de su entrenamiento al extraño balanceo de Leo. ¿Está bailando? Mantis dijo confundida. Tal vez. Recuerdo que algunos maestros de Kung Fu usaron el concepto de baile como su estilo de Kung Fu, dicen que es bastante efectivo y llamativo. Viper intervino, dando su opinión. Sin embargo, no creo que bailar así le ayude a derribar el muñeco de madera, recuerda que me tomó 5 meses antes de pasar al siguiente. ¡Bam! Mientras Mono estaba en medio de expresar sus pensamientos. Leo, que había estado balanceándose de izquierda a derecha durante un minuto entero, de repente lanzó un golpe muy rápido hacia el muñeco de madera. Un sonido crujiente pero explosivo resonó alrededor de la sala de entrenamiento, silenciando no solo al mono que estaba hablando, sino también el sonido de la naturaleza fuera de la sala de entrenamiento, dándole una gran atención a Leo, cuyos puños humeaban ligeramente. El muñeco de madera que fue arrojado a través de la sección no fue lo que los sorprendió, sino el enorme puño impreso en el pecho del muñeco de madera. ¿Lo hice? Leo se dijo a sí mismo con una expresión de asombro, incluso los cinco furiosos estaban mirando el muñeco de madera que ahora está de nuevo en pie pero aún se puede ver la huella en su cuerpo. No, no lo hiciste. Desafortunadamente, justo cuando Leo estaba pensando en celebrar, el maestro Shifu le echó agua fría en la cabeza. ¿Eh? El objetivo es que la cabeza del muñeco toque el suelo, no que lo arroje al otro lado de la habitación. Fallaste. El maestro Shifu explicó y antes de que Leo pudiera responder, continuó. El propósito de este muñeco de madera no es probar el alcance de tu fuerza, sino probar cuánto control tienes sobre tu fuerza. Solo un golpe adecuado combinado con saber dónde golpear puedes terminar este nivel. De nuevo. Al escuchar la detallada explicación con consejos del maestro Shifu, Leo, que estaba desanimado por el fracaso, se animó un poco. Veo. Gracias por la orientación, maestro. Leo asintió con la cabeza con seriedad antes de inclinarse en agradecimiento por el consejo. Sonriendo satisfecho, el maestro Shifu ordenó a los cinco furiosos que volvieran a su entrenamiento después de notar que se detuvieron. Mientras tanto, Leo se enfrentó al muñeco de madera una vez más y repitió Demsei Roll, solo para fallar nuevamente.
Entonces, siguió repitiendo golpes al muñeco de madera solo para fallar de varias maneras. A veces, el muñeco de madera era arrojado al otro lado de la habitación o, a veces, volaba por el cielo debido a que golpeaba en el lugar equivocado. Sin embargo, esto continuó hasta la noche. Uf, uf. Dentro de la sala de entrenamiento donde la luz de la luna atraviesa las ventanas abiertas, resaltando al único individuo que está dentro. Goteo. Por 4. En ese momento, los nudillos de Leo estaban sangrando y tenía algunas astillas apuñaladas. Estaba mirando la pantalla transparente frente a él. Título de la misión. De limpiador a maestro. Misión principal. Termina la prueba final antes de convertirte en un estudiante oficial de Kung Fu bajo la guía del maestro Shifu. Completado. Misión secreta. Descubre el melocotonero de la sabiduría celestial y come un melocotón completado. Recompensas. Recompensa principal. 5% de la plantilla Black Panther, 5 boletos de gacha, una fregona. Afirmar. Recompensa secreta. Boleto de viaje universal de rango de 1 semana. Afirmar. Normalmente, Leo habría reclamado la recompensa y habría terminado con el nivel del muñeco de madera, sin embargo, después de escuchar el consejo y la explicación del maestro Shifu anteriormente, finalmente decidió no reclamar la recompensa por ahora. El objetivo del nivel ficticio era controlar su fuerza, y ahora mismo, si reclamaba las recompensas, seguro que aumentaría su fuerza, pero al mismo tiempo, sería más difícil controlar su fuerza. Y así, decidió reclamarlo más tarde después de controlar con éxito su fuerza. Lástima que el maestro Shifu no estuvo aquí para ver que logré controlar mi fuerza y golpear correctamente. Dijo Leo mientras miraba el muñeco de madera que yacía en el suelo, con la cabeza tocando el suelo de madera. Bueno, puedo mostrarlo mañana, pero ahora creo que debería volver y preparar la cena para los 5 furiosos. Recuerdo que Dipper vino antes para recordármelo. Diciendo eso en su cabeza, Leo agarró una toalla cercana y se limpió la sangre de los nudillos antes de salir de la sala de entrenamiento. ¿Dónde está? Pensé que se suponía que iba a cocinar para nosotros esta vez. Mantis se quejó en voz alta, mientras que Mono solo sonrió nerviosamente. Tal vez era justo. Antes de que Mono pudiera terminar su frase, la puerta corrediza fue abierta repentinamente nada menos que por el protagonista de su tema, Leo. Perdón por llegar tarde, muchachos. Yo cocinaré para todos ustedes. Sin siquiera esperar a que respondieran, vieron cómo Leo caminaba hacia la cocina con un delantal, el delantal que le regaló el señor Pin. Como ya es de noche, Leo obviamente no puede cocinarles fideos. Puede que haya sido un estafador en su vida pasada, pero eso no significa que no sepa cocinar. Después de todo, si quieres ahorrar dinero, debes saber cocinar tú mismo. Sin siquiera responder a las preguntas de los 5 furiosos como qué está cocinando, Leo continuó con su trabajo. Los ingredientes de la cocina eran muy sencillos. Tomates, patatas, aceite de cocina, huevos y un montón de carnes. Tortilla española lo es. Al observar estos ingredientes, Leo decidió cocinar uno de sus favoritos. Rápidamente tomó los ingredientes y comenzó a cortarlos y cortarlos en cubitos. Ha pasado casi una hora y los 5 furiosos ni una sola vez dejaron de mirar las habilidades culinarias de Leo. Simplemente quedaron enganchados con la forma en que Leo se mueve por la cocina. Desde la forma en que camina y agarra un ingrediente del otro extremo de la encimera hasta pelar las patatas, todo fue de primera categoría. Se mueve como si toda la cocina fuera su dominio. Su territorio. No solo llamó la atención de los 5 furiosos, sino que también Tigresa, conocida por ser seria y rara vez muestra emociones además de enojo y seriedad, ahora mira la espalda de Leo con asombro. Sus ojos brillan levemente, como si hubiera encontrado un oponente digno. Antes de que existiera Leo, ella siempre era la que estaba en la cocina ya que le gusta cocinar un poco, no solo la relaja sino que ver las expresiones de satisfacción de sus compañeros al comer su comida la llena de placer. Buen provecho. Colocando el plato sobre la mesa que contiene la tortilla española, Leo agarró una toalla cercana y se secó las manos sudorosas. Los 5 furiosos ignoraron a Leo como si él no estuviera allí, sus ojos simplemente estaban ocupados por el manjar humeante frente a ellos. ¿Qué están esperando? Cabaren. Aplaudir.
seguida por el aplauso de Leo, Tigresa fue la primera en hacer su movimiento y rápidamente cortó la mitad de toda la tortilla española, con la intención de tomar toda la mitad. Sin embargo, Mantis permanecería inactiva. Con sus rápidas velocidades que superan incluso a las de Tigresa, Mantis cortó con éxito la mitad de la tortilla española de Tigresa antes de colocarla en su plato, mientras que Tigresa solo obtuvo la mitad de la mitad en lugar de la mitad entera. Al mismo tiempo, el resto de los cinco furiosos fueron un poco lentos y solo pudieron compartir la otra mitad de la tortilla española. HMMHHMM. ¡Qué sabor tan exquisito! Comentó Mantis después de darle un pequeño bocado a la tortilla española, llevándolo casi al cielo. Sabe bien. Mejor que los roedores que suelo comer. Viper añadió después, elogiando también el manjar. Es bueno. Tigresa solo dijo dos palabras como cumplido, no queriendo parecer eufórica solo por comer la comida cocinada por su rival. Es delicioso. Gracias por la comida, Leo. Crania asintió con la cabeza en agradecimiento. Siento que podría comer esta comida durante décadas. Dijo Mono exageradamente mientras masticaba su tortilla española. Gracias por tus cumplidos. Leo sonrió feliz, mientras observaba cómo el porcentaje de su plantilla aumentaba en un 0,001%. Puede parecer pequeño, pero para Leo es lo suficientemente grande, especialmente porque es una especie de ingreso pasivo siempre que cocine todos los días. Aparte de eso, Leo estaba feliz de que disfrutaran la comida que él cocinaba. Durante el resto de la noche, el comedor estuvo lleno de sonidos de masticación y ruido de utensilios. Sentado en su cama, Leo miró al Cleanerto Mastercast antes de inhalar y exhalar. Título de la misión. De limpiadora maestro misión principal. Termina la prueba final antes de convertirte en un estudiante oficial de Kung Fu bajo la guía del maestro Shifu. Completado. Misión secreta. Descubre el melocotonero de la sabiduría celestial y come un melocotón completado. Recompensas. Recompensa principal. 5% de la plantilla Black Panther, 5 boletos de gacha, una fregona. Afirmar. Recompensa secreta. Boleto de viaje universal de rango de 1 semana. Afirmar. 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 Fin del vídeo.